Mano mané pa pa tu pa tu pa. Mano mané pa pa tu pa tu pa. Mano mané pa pa tu pa tu pa. Mano mané pa pa tu pa. Mano mané pa pa tu 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 pa. Mano mané pa pa tu 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 pa. Mira, hoy celebramos San Cristóbalito y hacemos pincho, ya os habrán contado, pincho solidario para las zonas desprotegidas del Perú. Se colabora a las mujeres, digo las mujeres porque somos normalmente las que hacemos las cosas de casa. Y eso, y aquí colaborando con los niños y pasando una buena mañana. Pues mira, solamente se hace la misa y luego pues eso, se hace el pincho. Y ahora pues estamos aquí, ya veis la gente pues alternando un poco, que teníamos ganas también de estar aquí todos juntos alternando, hablando sin mascarillas y celebrando un poco. Antiguamente se veníamos los jóvenes a dormir aquí a la ermita, ¿eh? Subíamos cuando se terminaba la fiesta del pueblo, dormíamos aquí para luego cuando subieran los romeros, pues los esperábamos aquí. Pero claro, la tradición ya se ha perdido un poco, pero bueno, seguimos subiendo en romería igualmente a comernos la tortillita y a celebrar la misa por San Cristóbalito. Hoy celebramos San Cristóbal. Pues ha sido muy bonita la devoción a San Cristóbal aquí en Cordobín, tiene mucha renombre. Yo diría casi que del tiempo de los peregrinos y del monasterio de San Millán de la Cogolla. Ayer, bueno, la misa, tuvimos la procesión con danzas, muy bonito, y hoy aquí en la ermita su misa y al terminar el pincho solidario donde se ayuda a través de nuestras personas también a las personas más pobres en Perú. Yo vivo en la zona de los Andes y con estas ayudas pues ayudamos a los necesitados con alimentos, víveres, medicinas o algún otro proyecto que pudiera beneficiar a aquellos más pobres. Lo mismo, yo soy José Esteban Martín de Agustino Recoleto, misionero en Perú, y también hay otra misionera, Charo Villar, que también ella ayuda también en lo que es el Callao y Lima, a la zona también más pobres. Entonces un año lo recibe ella de la Asociación de Mujeres de Cordobines, quien nos organiza toda esta actividad para beneficio de los pobres de allá en Perú. Pues tiempo por tiempo bastante, no sé cuántos años exactamente, pero igual 20 sí. Llevamos haciendo, alternamos en personas, cada vez somos 6 personas en la asociación, vamos alternando en el grupo. Y vamos llevándolo bien. Cada vez hay más, además, más afluencia de gente. No, esto funciona de la siguiente manera. Hay quien se apunta para hacer su propia tortilla en su casa, una tortilla cumplidita, y luego aquí se vende a un cierto precio y ese dinero que se recauda pues va para una cierta asociación benéfica. Normalmente solemos hacer la donación a personas que están afincadas aquí, que son de aquí, que hacen obras en Perú, por ejemplo, y usan ese dinero para un buen fin. Bueno, pues la tortilla está fabulosa porque le ponen mucho interés y mucho cariño, y la verdad que lo saboreamos todo. Y el clarete, bueno, no hay que hablar muchas cosas de él, porque si alguna cosa tenemos fama es por el clarete. O sea que todo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues aquí las amas de casa se están esforzando en hacer varios tipos de tortilla de patata. Bueno, pues tortillas normales, tortillas con cebolla, unas más hechas, otras menos hechas. En fin, lo que quieren es que todo el mundo, agradar a todo el mundo y que todo el mundo pues que tenga buen saborcito. ¡Buah, deliciosa! Aquí hemos guardado para los que no han podido venir. Pero nos la hubiéramos comido toda, ¿eh? La verdad que estaban muy buenas, muy buenas. La gente colabora y se porta muy bien colaborando. Y aquí tenemos a los peques que han comido su ración y ahora por aquí jugando un poco, ¿verdad?
aprovechando este paisaje tan bonito que tenemos aquí en la ermita del pueblo. Bueno, pues mira, llevábamos 2 años sin hacer y estábamos ya como con ganas de todo. Entonces se han hecho muchas cosas para los niños, se ha hecho para los mayores. Bueno, yo un poquito que echo en falta los partidos de pelota. Eso he hecho un poquito en falta. ¡Uy, maravillosa! Ha habido muchísima gente y pues eso, todo el mundo con muchas ganas de estar y colaborar y participar. Han sido espectaculares. El tiempo nos ha acompañado. Y bueno, no puedo contar más porque ha sido, pues eso, muy bien todo, muy bien. Bueno, pues ya estamos un poquito cansados porque llevamos desde el viernes, pero aún nos quedan algo de fuerzas, sobre todo a los que son más jóvenes sí que les quedan más, pero nosotros ya pues empezamos ya a flaquear un poquillo. ¡Venga! ¡Viva Cordobín!